Bueno, como ya tenemos todo lo que son las curvas horizontales y tenemos ya definido todo lo que sería el center line horizontal con sus curvas horizontales, pues entonces ahora es que podemos trabajar con las curvas verticales. O sea, nosotros no podemos trabajar con curvas verticales sin haber hecho este procedimiento primero, incluso identificar las estaciones. Todo esto es muy importante. Así que para trabajar con las vistas verticales, lo primero que necesitamos es buscar cuál sería la vista. En este caso, la vista que más convendría sería una vista que sea right view. Pues este sería un right view. Este sería un front view y de este lado sería un left view y un back view aquí. Nosotros vamos a seleccionar la vista que mejor pueda apreciar lo que sería la longitud de la curva. Entonces vamos a decidir que vamos a hacer un right view para seleccionar este lado. Así que vamos aquí y tenemos left, tenemos back, tenemos right. Bien, ya tenemos el right view. Vamos a acercar todo lo más posible. Y nosotros vamos a necesitar hacer ahora una proyección. Vamos a hacer una proyección de una línea. Y fíjense que si ustedes seleccionan line y se ubica sobre la estación 0 y se traslada hacia la parte inferior, se genera una línea sin siquiera presionar el mouse, el ratón. Pero aquí vamos a comenzar a construir lo que será nuestra elevación. Y vamos a extendernos hasta el otro lado y vamos a buscar línea con el último punto de la última estación. Recuerde que voy a reducir. Fíjese que el mouse, si tienes scroll, usted puede mover para zoom retirada o para acercamiento o retirada, y entonces de esa manera usted puede proyectar. Y fíjese que SketchUp tiene la ventaja de que en este caso le genera una línea guía donde usted, pues, una vez ya se enciende la línea horizontal verde, la línea de puntitos vertical, le da un clic en el botón de la izquierda de su ratón o mouse. Para desactivar esta línea, lo que tenemos que dar es escape y ya tenemos la primera parte. Ahora, también otro dato importante es cuál es el punto más alto. Es importante que nosotros busquemos qué elevación tiene la estación 2 más 26.17 o qué elevación tiene la estación 0 más 00. Así que para ello vamos a necesitar ir a Google Earth, porque es en Google Earth donde nosotros habíamos proyectado el center line original. Así que si ya está proyectado el center line original, pues nosotros vamos a poder trabajar directamente sobre ese center line. Así que vamos a buscarlo. Vamos a decir que en nuestro caso yo le llamé carretera. Le doy un doble clic. Justamente sobre donde dice carretera queda. Si usted ha visto los videos anteriores, si no, le recomiendo que los vea. Le explica cómo es general que se genera este archivo. Era vía Open y queda grabado. Vamos a cerrar aquí. Esto es un anuncio de que fue creado en SketchUp. Y aquí, pues, vamos a hacer un acercamiento. Y como podemos ver, aquí está la línea que sería el center line, la línea centro, la línea que reparte la carretera hacia lado y lado y que gobierna todo lo que es el diseño. Bien,
Observe que en SketchUp usted tiene aquí a la extrema derecha inferior las elevaciones según usted se va moviendo en el center line. Fíjese que aquí aproximadamente hay unos 112 pies y en este otro punto aproximadamente vamos a decir que hay unos cerca de unos 80 pies aproximadamente, pero si usted quiere ir a una forma un poco más detallada, te puede acercar en Google Earth y seleccionar una línea y hacer una línea que quede aproximadamente de manera perpendicular a la línea de centro. Y le da save, le puede dar save y le puede llamar, bueno, ya sería la primera sección transversal. Fíjese que ya esto le sirve también para sección transversal. Esta se llamaría sección transversal, vamos a abreviarlo, estación, en este caso sería la 0 más 00. E incluso usted puede cambiar los colores. Puede escoger cualquier color por default, pues puede, siempre selecciona un default, pero usted puede cambiarlo para identificarlos así. Así que yo lo he seleccionado de esta manera para resaltar, para que se pueda apreciar mejor. Entonces, pues vamos a decir que aquí yo quiero ver esta vista, pero desde un top view voy a tool o a view, mejor dicho, vaya a view y hay una opción que dice reset. Si usted ve, se desplaza hacia la derecha, aparece tilt, compact y aparece tilt and compact. Esta es recomendada cuando usted está trabajando con este tipo de programa porque, como puede ver, la línea está un poco desfasada. Así que si usted se ubica sobre la línea y hace un clic de la derecha, usted va a ver la opción property al final de un submenú. Entonces te puede mover la ventana y relocalizar su línea. Vamos a decir que la queremos relocalizar, usted toca los puntos y puede relocalizar esa línea. Es ok. Ahora, una vez usted ha relocalizado la línea para que quede lo más perpendicular posible, pues usted hace un right click, un clic de la derecha y va nuevamente, pero en vez de ir a property, le da la opción show elevation profile. Y aquí le va a aparecer una vista de elevaciones desde el mean sea level, desde el nivel del mar. Sería conveniente acercarnos todo lo más posible. Aquí vamos a hacer un reajuste de este punto para poderlo ver de manera correcta. Vamos a ir a view, el reset. Ahora sí, ya estamos ubicados. Y si usted se fija, vaya moviendo el cursor en el área de la elevación y cuando toque la línea centro, esa es su elevación. Así que en este caso la elevación en la estación 0 más 00 va a estar dada por 80 pies. Va a estar dada por 80 pies y ese va a ser nuestro primer dato. Pero de la misma manera también sería conveniente tener la elevación de cuando termina. Así que si vamos a donde termina, incluso sería conveniente activar la vista en reset para asegurarnos que esté perpendicularmente y que estemos viendo de tope. Seleccionamos aquí una línea y vamos a hacer una línea perpendicular. Le damos save y bueno, esta ya sería pues la elevación, ¿verdad? La sección, vamos a buscar la sección, estaríamos hablando de la sección
2 más 26.17, así que le vamos a dar ese nombre y vamos a decir que esta es la sección transversal estación 2 más 26.17 y polyfold vamos a seleccionar nuevamente este color para resaltar la línea. Entonces ya en esta etapa pues nuevamente nos ubicamos sobre la línea color verde y entonces accionamos el botón de la derecha de su ratón y vamos a ver donde dice Show Elevation. Sería conveniente que en este Show Elevation usted dé un acercamiento a esta zona para verlo un poco mejor. Fíjese que si usted tiene un listado aquí de las estaciones, de las secciones transversales, si usted le da un doble clic le va a dar también una forma directa de cómo llegar a esa sección transversal, o simplemente haciendo un scroll hacia haciendo un zoom, pues usted va a ubicarse en ese punto. Busque dónde está la línea centro y la elevación de ese punto. Fíjese que aquí la línea centro tiene elevación de 112 pies con respecto al nivel del mar. Ahora bien, nosotros en SketchUp estamos trabajando con unidades que son métricas. Entonces no es conveniente usted mezclar dos unidades diferentes en un mismo plano, porque eso se presta a errores. Incluso usted puede por error darle una elevación pensando que son pies cuando son metros y entonces se le daña el diseño. Así que nosotros vamos a necesitar coger la elevación que está en la estación 0 más 00 y la que está en la estación 2 más 26.17, y como el programa SketchUp toma como 0 la elevación de comienzo, nosotros vamos a decir que el 0 en esta ocasión va a ser 80 pies con respecto al nivel del mar. Y vamos a restar 112 pies, que sería la elevación que tiene este punto con respecto al nivel del mar. Y vamos a hacer la diferencia y lo convertimos a metro para evitar así pues complicaciones, que luego hayan errores. Y eso nos va a simplificar enormemente todo el trabajo. Bien, la diferencia, usted debe incluso tener una libretita y ir anotando datos importantes, porque aunque esté trabajando en la computadora, pretender que todo esté en la computadora, a veces se quedan datos y un comentario, una nota que usted pueda hacer en lápiz y papel le puede ayudar mucho siempre. Algún cómputo menor siempre es conveniente, ya, le sirve para corroborar también. Así que tenemos que la elevación en 2 más 26.17 es una elevación de 112 pies, menos en la estación 0 más 00, que esa elevación es de 80 pies, así que sería 112 menos 80. Esto le estaría dando un cambio en elevación de 32 pies. Ahora, esos 32 pies es conveniente convertirlos a metro, así que si nosotros tenemos la medida en pies y la queremos convertir a metros, simplemente dividimos entre 3.28 y eso nos va a dar una elevación de 9.7561 metros. Bien, entonces ya si nosotros sabemos que esa elevación total desde la estación desde la estación 0 más 00 hasta la estación 2 más 26.17 va a ser 9.7561, pues nosotros podemos decir, bueno, la elevación a partir de este punto hacia el eje importante, on blue axis siempre, porque ahora estamos trabajando con curvas verticales, vamos a decir que va a ser 9.7561. Fíjese que cuando usted lo escribe
Observe en la extrema derecha inferior de su monitor que aparece una palabra que dice length. Y si usted escribe en el teclado, ahí usted está escribiendo esa medida. Así que en el teclado usted le da enter. Yo voy a darle enter ahora. Y ahí va a generarse una elevación. Y esa es la elevación que yo voy a utilizar como guía de para propósitos de hacer la alineación vertical. Importante, quería hacerle un comentario antes de seguir. La forma matemática de hacer este procedimiento es haciendo una ecuación parabólica. Eso el libro de diseño de carretera también lo puede conseguir. Recuerde que en el caso de la curva parabólica, usted tendrá que hacer una función en términos de y, donde deberá identificar un intercepto. Debe hacer el cómputo de un valor A, que va a tener una gradiente 1, gradiente 2, y esa gradiente va a estar basada en unos porcientos de inclinación. Incluso ahí usted también tiene que establecer, en vez de un PC o un PT, pues sería un PVC, un PVT, e incluso un PVI, que sería en el caso de las curvas horizontales, el famoso PI, que sería horizontal. Pues en el caso de las curvas verticales sería un PVI. Pero bien, SketchUp tiene una forma muy simple de hacer todo esto, y es que usted puede hacer un rectángulo a raíz de la elevación que usted hizo como diferencia y unirlo en todos sus puntos. Entonces, observe que si hay una herramienta que es la herramienta de medida, usted va donde dice View, Toolbar, y hay una opción que se llama el Large Tool Set. Yo le recomendaría que lo active, es una herramienta muy útil, le puede ayudar. Y usted va a ver que aquí le aparece un menú bastante detallado. Fíjese que ya usted había aquí activado la opción de dibujo, pero aquí ya le aparece, así que usted puede desactivar Drawing y tener mejor espacio para poder trabajar. Incluso ya hemos trabajado con el Sandbox, así que lo podemos desactivar, y este icono tal vez acomodarlo aquí, y vemos si hay alguno que podemos el de Layer lo vamos a utilizar. Getting Started, este está dentro del Large Tool Set. Podemos aquí encontrar las opciones, que sea que podemos Getting Started, lo podemos desactivar para tener un mejor dominio de los controles que vamos a utilizar y no tener una cantidad inmensa de controles, que al fin y al cabo lo que vamos es ocupar espacio y no nos permiten trabajar cómodamente. Es otra opción que podemos activar o desactivar con SketchUp. Así que vamos a darle aquí Close. Ya tenemos los controles que necesitamos. Vamos a decir que nos interesa saber cuánto mide esta distancia. Entonces, observe que son 166.29 metros. Y uno dice, pero es que la estación es 2 más 26.17. ¿Qué pasó con el restante? Bueno, eso es lo bueno de este método. Es que usted, sería conveniente ver el isométrico para explicarlo. Usted prácticamente, si tiene la curva horizontal, que fue la que diseñó originalmente, pues el largo que se está representando ahí en el center line es desde donde comienza tomando las curvas y llegando a su punto. En este caso comienza en la estación 0 más 0,0 y sigue hasta llegar a la 2 más 26.17. Pero como usted va a diseñar las curvas verticales simultáneamente a las curvas horizontales, que es una ventaja que tiene esto, usted lo que va a hacer es una proyección. Va a proyectar este punto hacia aquí y también va a proyectar este otro punto, y en este caso pues sería aquí. Lo que pasa es que esto es una vista en relieve, y posiblemente aquí dé la impresión que es acá el punto, pero en realidad es que está en relieve, así que
La mejor forma de visualizar esto es tal vez con un front view. Y aquí usted puede ver que finalmente esa elevación está justo en este punto. Bien, así que vamos a ver un top view que también puede ayudar a comprender esta ilustración. Y esta medida que hemos tomado es esta distancia hasta la estación 2 más 26.17. Ahora nosotros vamos a trabajar a base de proyección, porque en esta plantilla, en este plano, si damos un isométrico en este plano, es que vamos a hacer el diseño de la curva vertical, pero como lo queremos también representar en esta curva, vamos a trabajarlo simultáneamente, ¿ok? Así que convenientemente no podemos trabajar en isométrico, e incluso tiene que asegurarse que su cámara está en parallel projection, porque si está en perspective no funciona igual. Así que tiene que tomar eso en consideración, que esté en parallel projection, para que la vista sea completamente paralela. Y vamos a decir que vamos a trabajar en el, habíamos hablado del right view. Ya con esa explicación podemos hacer varios métodos. Bien, vamos a seleccionar línea. Y cuando usted comienza a trabajar en una línea con el comando de línea, usted va a ver que aparece un punto verde, pero luego cambia a rojo. Y a medida que va avanzando, va cambiando de color hasta que se cambia azul. Hasta que cambia azul, un círculo azul. Y dice midpoint. ¿Qué quiere decir? Bueno, se explica por sí solo. O sea, si usted selecciona ahí, está justamente en el midpoint, en el punto, vamos a decir, punto céntrico. La carretera va a conectar aquí. Vamos a asumir, ¿verdad?, que nosotros, este es el punto más bajo, porque fíjese que el punto, la estación 0 más 00 comienza a 80 pies y luego sigue subiendo hasta 112 pies. Pero ojo, estamos trabajando en metro, o sea que hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer como aquí una representación de la carretera existente que hay en la zona. Damos escape y aquí vamos a hacer una representación de la carretera que continúa. Damos escape. Por lo tanto, ahora ya con esta información nosotros podemos generar la curva. Vamos a tener dos curvas. Una curva que va a ser cóncava hacia abajo y otra curva que va a ser cóncava hacia arriba. Una ventaja que tiene este método es que no tenemos que complicarnos en el proceso matemático, porque ya el programa tiene un comando que se llama el draw arc from point to point with verge. Y este comando tiene la ventaja de que usted puede llegar hasta, por ejemplo, el midpoint del punto de interés, y si hace un acercamiento, vamos a hacer un acercamiento lo más posible, usted hace una línea tangencial. Observa que esté completamente tangencial, que no se sobrepase. Así que digamos que aquí ya está tangencial. Y de la misma forma vamos a hacer aplicar el mismo comando, pero desde el punto de la estación 0 más 00 hasta el midpoint del otro lado. Y de la misma forma acercamos todo lo más posible. Vamos a acercar aquí lo más posible, no sobrepasar porque obviamente ahí no es tangencial, pero si sí nosotros podemos ver cómo se forma la tangente con la línea cuando cruza, y aquí está tangencial. Así que ya nosotros tenemos nuestras dos curvas verticales parabólicas, cuadráticas, formadas. Ahora el próximo paso que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta línea, porque esto era una línea de control. Y finalmente pues nos queda toda la elevación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, en el primer punto no hay cambio en elevación. Pero si usted observa en el segundo punto, vamos a tener que ir haciendo acercamientos.
Ah, hay un comando muy importante aquí, y es este comando que se llama pan, que usted lo puede usar para mover en el programa. A mí me convendría buscar la opción line, pero sin tocar el clic de la izquierda de su ratón. Usted se mueve hacia abajo y se va a formar la línea, una línea guía. Usted va a hacer un clic sobre la primera superficie que toca y lo va a extender al otro extremo. Así que ya con eso, usted tiene en esta representación que puede calcular cuánta es la distancia, la elevación, la primera elevación. Si quiere, puede acercar mucho para poder aumentar la facilidad de visibilidad. Fíjese que hay una elevación de 0.57 metros. ¿Vieron la ventaja de convertirla a metros? No complicamos pies y metros. Trabajamos todo en la misma medida, en unidad. Así que ya yo sé que este punto que está aquí, este punto que está aquí, tiene que subir 0.57 metros. Entonces, para eso vamos a esta opción que dice aquí Move. Se llama Move. Se explica por sí sola, hacemos un clic en el botón izquierdo de su ratón y nos vamos a ver en el Blue Axis. Tiene que ser en el Blue Axis. E inmediatamente ahí estaría completamente exagerado, pero si usted mira, observe a la extrema izquierda inferior de su monitor, dice LEN 6.89. Obviamente eso no es, pero nosotros sabemos que es 0.57. Pues, ¿qué hacemos? En nuestro teclado vamos a escribir. Vamos a escribir 0.57 y le damos Enter. Y mire lo que pasa. Uf, empezó a subir la curva vertical. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que muy, muy bueno porque simplifica enormemente el trabajo. Vamos aquí a Line nuevamente y ahora todo esto se convierte en un proceso repetitivo. Usted extiende la línea sin seleccionarla y automáticamente se forma la línea guía, la extiende al otro lado, mide cuánto es la distancia, nos sirve de repaso, ¿verdad? Ahora observe que ya la medida ya no es 0.57, sino más bien 1.67 metros. Así que ya con esa medida usted va a move, selecciona el punto de control, se mueve. Mire, siempre tiene que estar on blue axis, porque ¿sabe lo que pasa si no estuviera en on blue axis? La línea horizontal se le va a distorsionar y pierde el trabajo. Yo le recomiendo que cuando usted avance en este tipo de trabajo, usted vaya grabando revisión 1, revisión 2, revisión 3 y así. Si de pronto cometió un error, no pierde todo su trabajo. Bien, así que, ¿cuánto era la elevación? Muy bien, exacto, 1.67. Pues vamos a escribir eso. Pues sería 1.67. Le damos Enter. Ya está subiendo la curva. ¡Qué bien! Entonces, ahora tenemos aquí este punto, lo vamos a subir también. Así que hay un comando que quería explicarle esto porque ahí hay que tener también cuidado especial. Y es que más adelante vamos a ver que estos elementos se pueden subdividir. ¿Y eso para qué? Porque mire, a medida que usted subdivide esto más, la curva queda mejor. Entre más cortos los segmentos, mejor queda la curva. Pero por lo pronto vamos a seguir con lo que estamos delineando, así que aquí tenemos un punto de control. Usted va buscando los puntos de control, son todos los que son verdes. Bueno, este color verde lo podemos subir luego, entonces vamos a buscar este punto de control. Nos convendría subir este punto de control, posiblemente si aquí hay un punto de control verde, vamos a tener que subirlo también, pero no es complicación. Usted lo que hace es que simplemente lo proyecta y lo extiende. Entonces vamos a medir cuánto nos está. 1.71. Muy bien. 1.71.
Anótelo ahí para luego acordármelo, por favor. Vamos aquí a. Vamos a move. Gracias por acordarme. Move. Es el move. Y entonces, aquí tiene que tener cuidado porque. Vamos a dar escape antes de seguir. Mire, la medida de 1.71 es desde el origen, desde la base. ¿Y qué pasa aquí? Esta línea está inclinada, por lo tanto, ese punto no parte desde la línea. Así que usted va a tener que aquí utilizar, va a dar un acercamiento, ¿verdad? Y cuidadosamente hay una herramienta que es la famosa cinta de medir. Y va a buscar el punto verde. Ok, ya lo encontramos. Vamos a hacer una línea hacia abajo. Y vamos a llegar a la superficie. Y hacemos un clic. ¿Vieron que se formó un punto de referencia? Ahí hacemos otro clic. Y entonces subimos y escribimos la altura que queremos referenciar. ¿Cuánto era? Muy bien, 1.71. Así que 1.71 y le damos Enter. ¡Wow! Ya me sigue la alineación. Entonces lo único que yo tengo que hacer es seleccionar el punto. Ah, aquí pasó algo. ¿Vieron qué pasó? Se movió toda la línea. ¿Por qué? Bueno, ya en ese caso, nosotros tendríamos que subdividir, que era lo que yo les había mencionado ahorita. Y para eso, de hecho lo hice así para poderle hacer la demostración. Usted lo selecciona, selecciona el elemento y le dice que lo puede dividir. Yo en mi caso lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Vamos a ver, a ver, a ver. Yo diría que voy a dividirlo en la mitad. Solo que entonces tendría que moverme un poco al lado. Porque ya no sería esta la elevación que voy a utilizar. Así que voy a eliminar esta referencia. Incluso esto yo lo eliminé seleccionándolo. Y cuando cambie a azul le doy delete. Y bueno, ya entonces ya no estoy trabajando con esta línea. Tengo que borrar. Y voy a buscar cuál es mi línea de control. Fíjense que mi línea de control. En este caso sería. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si seleccionando la línea. Ok, muy bien. No hay ningún problema. Se mueve en el eje azul. A veces tiene que probar antes si el movimiento es en el eje azul. Quiero explicarle varias cosas. Por ejemplo, antes de seguir, si usted va al isométrico, estos son detalles que son importantes saber porque a la hora de usted, cuando está trabajando un diseño. Le puede evitar muchas complicaciones. Mire, lo que acabo de hacer es que fui aquí a esta lupa que está aquí. Y cuando usted no encuentra el dibujo, le da aquí y se lo va a representar en toda su plenitud de lo que es el entorno de su proyecto. Le quería mencionar que de pronto usted está haciendo una línea aquí, una curva. Y de pronto dibujó encima otro arco. Por alguna razón, cuando eso ocurre, tiene que tener cuenta porque eso le puede inhabilitar la función de las divisiones. Vamos nuevamente a hacer lo que sería el Right View. Eso le puede inhabilitar el que estas subdivisiones que tenemos aquí se muevan independientes. Entonces se mueve todo el segmento y como hace un momento pasó. Y eso pues le crea muchas situaciones, vamos a decir, de complicación. Así que para evitar eso, usted tiene que evitar duplicarlo algo. Y si hay alguno duplicado, lo tiene que corregir. O incluso si se forma algún hash en la curva, lo tiene que eliminar porque si no, no se forma el movimiento en el blue axis, que es muy importante. Bien, aclarado eso, vamos a seguir aquí. Y vamos a seleccionar el punto que me interesa. Oh, disculpen, solamente es la línea guía, no tengo que seleccionarlo sino que proyectarlo y entonces en el entorno donde voy a trabajar que hago la línea. Vamos a buscar la cinta de medir, medimos aquí
Y aquí me tengo que mover 1.70. Ok, 1.70 metros. Así que vamos al dibujo. Y vamos a accionar Move. Observe que la línea guía me ayuda. Me recuerda dónde es que está el punto. Y estoy en el Blue Axis. Estoy haciendo aquí una exageración, pero es para que se pueda resaltar que es on Blue Axis. Y le voy a escribir 1.70. Enter. Oh, y aquí pasó algo. Sí, ya sé qué pasó. Edit. Mire, si comete un error, le da Edit Undo Move. Se nos olvidó que esta elevación de 1.70 no es desde aquí, es desde el comienzo, desde aquí. Así que para que esto quede como debe ser, usted debe buscar nuevamente la cinta. Vamos a extender, lo selecciono aquí, me extiendo hasta la superficie, marco el punto y es desde aquí que voy a subir. Y le digo cuánta distancia, 1.70, enter. Y ahora sí, entonces le doy Move, selecciono y me muevo y ya. Entonces la línea guía la puedo borrar. Esta línea guía yo la borro porque a veces le puede crear confusión. A menos que la necesite estrictamente para otros fines dentro del mismo dibujo. Por lo tanto, si no la va a utilizar, mejor bórrela. Okay. Le puede crear confusión después. Vamos a seguir aquí. Y vamos a corroborar que esta línea sube en azul. Ok, sube bien. No hay ninguna obstrucción. Porque si hubiese alguna obstrucción, no le permite subir correctamente. Aquí vamos a proyectar al punto. De pronto, algunas veces no se activa la línea guía. Entonces usted lo que hace es que acerca un poco. Y ahí se activa. Entonces, bajamos aquí, la proyectamos. Medimos con este punto que es mi punto de referencia. Tenemos altura de 1.81. Por lo tanto, aquí activo el Move. Sería, aquí lo voy a exagerar un poquito. Fíjese que aquí no es Blue Axis, ni aquí tampoco. Cuando cambia azul, sería 1.81. Enter. Muy bien. Así que vamos a proyectar el otro punto, este punto Endpoint, lo vamos a proyectar aquí. Fíjense que se forma la línea guía. Generamos una línea que cruza interceptando la cuadrática, la parábola, la curva parabólica, y entonces medimos. Vamos a ver, ya prácticamente es un proceso mecánico, repetitivo. Y aquí ya tenemos 2.07. Y vamos a buscar aquí, mover este Move. Y subimos en el Blue Axis. Estoy exagerando un poco, pero es para resaltarlo. Y sería, escribo en mi teclado 2.07 y le doy Enter. Muy bien. Nos falta subir la estación 1. Fíjense que ya hemos subido todas estas estaciones. Vamos a proyectar nuevamente aquí. Posiblemente, como estoy tan cercano de este punto, a veces eso crea un poco de distorsión. Así que tenemos que algunas veces acercarnos. Pero en este caso no fue necesario, sino que el programa supo reconocer que me refería a este punto. Mi interés. Así que usted siempre toca el punto de interés en la estación que le corresponde y le va a proyectar los puntos de referencia. Entonces vamos a medir cuánto sería la elevación. Aquí la elevación sería 2.11. Así que vamos a darle la opción Move. Exageramos un poquito, pero prefiero a veces exagerar la línea para darme cuenta si estoy en el Blue Axis. Porque como quiera, cuando yo le dé el comando, digo, escribo en mi teclado 2.11 y le doy Enter, va a quedar justo donde debe ser. Ahora, aquí pasó algo.
Subió el punto, pero no subió mi estación. Es importante, yo subí la estación también. Así que yo voy a seleccionarla y la voy a llevar a donde va. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos las perspectivas del dibujo, es importante siempre saber cuál es el punto que corresponde a la línea central, tanto horizontal como vertical. Eso es bien, bien importante. E incluso sería conveniente ya desde una vez irle asignando aquí las elevaciones, por eso lo vamos a hacer ahorita, porque a veces usted quiere hacer, vamos a decir, si de pronto pasa, a mí me ha pasado, que quiero hacer varias operaciones simultáneas, a veces hay que tener cuidado porque es mejor completar toda una operación primero y luego ejecutar otra para evitar que se nos vaya a dañar el dibujo, o sea, el trabajo. Así que yo le recomiendo que mejor siga este patrón y después al final pues le aplica las estaciones, elimina líneas y así pues no se le daña su dibujo. Son medidas preventivas. Ok, aquí entonces ya esto es repetitivo, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Vamos a medir, medimos, aquí nos dio, fíjese que aquí, la lectura la da aquí, pero si usted quiere saberla en el sitio, simplemente pues la lectura ya me dice que es 2.47 y siempre es bueno anotarla en una libretita porque un comentario le puede acordar cuál es la elevación que va a utilizar, así que sería 2.47 enter. Muy bien, ok. Vamos a lo mismo procedimiento con este punto. Vamos a tocar el punto que nos interesa. Fíjese que se activó. Hago la línea. Medimos. Medir aquí 2.89. 2.89. Y ahora vamos a hacer un move a 2.89. 2.89. Enter. Y ya vamos subiendo la curva vertical. Ya está cogiendo forma. Se ve bien. Ok, entonces vamos a proyectar aquí. Formamos nuevamente. Tocamos primero el punto de referencia. Se nos proyecta y aquí generamos la línea. Medimos. Y tenemos una elevación de 3.38. 3.38. Anotamos, siempre es bueno anotar. A mí me gusta anotar porque siempre es bueno tener apuntes. Así que sería 3.38, 3.38 y enter. Este punto también pide subirlo, así que según la misma línea le van diciendo dónde hay que subir, así que vamos a buscar aquí, aquí lo que queremos es proyectar. Así que tocamos el punto de interés, tocamos la línea que nos va a llevar a generar la línea de control. Medimos. Y aquí tenemos una elevación de 3.66 metros. Ahorita vamos a hablar de eso porque aunque ahí dice 3.66, no podemos olvidar que comienza a 80 pies. Pero esos 80 pies los vamos a tener que convertir a metros también para tener todo en las mismas unidades. Pero por ahora vamos a seguir con el ejercicio para no desviarnos. Entonces aquí tendríamos que sería 3.66 enter. Muy bien. Aquí tenemos la línea, la proyectamos. Hacemos la línea nuevamente. Vamos a medir aquí. Y aquí ya tenemos 3.95. Esto está quedando muy, muy, muy bueno. 95. Este tipo de dibujo, lo importante es el cuidado que hay que tener. Son tipos de dibujos que hay que ser cuidadoso para que no se le vaya a dañar. Así que tengo que serían 3.95 enter. Ahora vamos
a generar la otra elevación. Tocamos punto sin oprimir botón alguno. Tocamos la línea, generamos línea aquí. Ahora medimos. Aquí tenemos 4.07. 4.07. Dice 4.07 lo que vamos a subir aquí. Okay. Seleccionamos. Le decimos 4.07. Enter. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, nos quedan un par de estaciones todavía aquí. Así que continuamos proyectando. Proyectamos. Aquí medimos y tenemos 4.20. 4.20. Yo una libretita aquí anotando todo eso para que no se me vaya a olvidar acá cuando estoy haciendo mis elevaciones. Selecciono el punto, subimos y son 4.20. Enter. Vamos con el próximo punto. Y el próximo punto es, proyectamos, generamos línea, medimos y aquí 4.47. O sea que prácticamente se convierte en un ejercicio geométrico, prácticamente muy similar a la geometría descriptiva, los conceptos básicos de geometría descriptiva también. Combinado con matemática, ecuación cuadrática. De hecho, usted puede luego hacer la ecuación cuadrática con las pendientes de las dos curvas y va a ver que le da lo mismo. La variación sería en cifra decimal muy, muy lejana. Así que tenemos aquí 4.47, le damos Enter. Y luego vamos a generar aquí, proyectamos y entonces se nos olvida, tenemos que se me había olvidado medir. Ok, ahora sí. Oh, 5.01. muy bien. Así que vamos aquí, decimos 5.01. Ok, ya prácticamente la curva está cogiendo forma. ¡Wow! ¡Qué chévere! Bien, vamos a seguir por aquí. Siempre bueno, fíjese, acercar un poco porque no fuerza tanto la vista, ¿verdad? Porque es que a veces muchas horas cuando se trabaja con estos programas, pues usted trabaje con el zoom lo más apropiado para comodidad. Esa es otra ventaja que tiene el programa, que usted puede hacer un acercamiento y eso pues es mucho más alentador cuando uno está trabajando con este tipo de programa. 6.02 es la otra medida, así que vamos aquí a move, subimos 6.02, enter. Muy bien, estamos llegando. Y ahora tenemos este punto que está aquí. Vamos a proyectarlo. Muy bien. Aquí proyectamos también. Medimos 6.23. 6.23. Interesante. Así que vamos por aquí. Le damos move. Subimos. Tenemos 6.23. Enter. Mire cómo está quedando esto, qué chévere. Es cuestión de ser cuidadoso. Miren, sabe que aquí esta distancia es bien grande. Yo no le recomendaría que usted trabaje con tramos muy cortos aquí. Yo le recomendaría que usted seccione todo esto, que lo fragmente. Vamos a ver, aquí me parece que yo lo había fragmentado en algún momento. No está fragmentado, pues mejor, porque le puedo dar el ejemplo. Usted lo selecciona y luego viene donde dice divide, y fíjese que aquí me aparecen unos puntitos rojos, pero yo puedo, si yo muevo el mouse, esos puntitos rojos me pueden aumentar. Bueno, si no aumentan, pues yo simplemente escribo
y usted va a ver a la parte inferior de su monitor, a la derecha, que dice Segment. Yo lo subdividiría, honestamente. Yo haría 4 segmentos. Vamos a decirle 4. Entre más segmentos tenga, mejor, porque la curva se va a ver mucho más definida. Pero bueno, para propósitos de no dilatar demasiado el tema, pues vamos a darle 4. Y usted dice, wow, le di 4 y no pasó nada. No, no, sí, miren. Si yo selecciono aquí hasta el primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, cuarto segmento. Ya está subdividido. Así que sería conveniente hacer una proyección, buscar dónde está ese segmento. Por ejemplo, el primer segmento, mírelo aquí. Proyecta la línea, proyecta nuevamente. Vamos a buscar el siguiente segmento, mírelo aquí, proyecta la línea. Y proyecta el segmento. Y bueno, y aquí tenemos el otro segmento, proyecta aquí. Ya tenemos este segmento. Aquí proyectamos nuevamente la línea, proyectamos aquí. Y finalmente vamos a proyectar aquí ya de una vez. Oh, disculpen, seleccioné. No puedo, solamente pasar por encima del punto y entonces se va a generar la línea de control. Generamos entonces la línea. Ahora sí, ya llegamos a la estación final. Pero ahora tengo que darle la elevación a todos estos puntos. Vamos a ver. En este punto la elevación es de 6.99. Así que aquí vamos a hacer la elevación de 6.99. Miren lo que pasó. Eso significa que yo había seleccionado aquel punto, aquel segmento para propósitos de hacer el ejemplo, y miren lo que pasa. Esto es lo que yo me refiero, que hay que tener cuidado con las distorsiones. Para eso usted le da la opción, usted aprieta en su teclado Escape, le da Escape y se asegura que todo esto esté apagado, porque si está encendido se le daña. Entonces ahora sí me puedo mover. Ve que está en el Blue Axis y ahora le digo 6.99. ¿Qué pasó? Sí. Vamos a dar Edit on the move. Recordemos que la medida de los 6.99 son desde el origen, desde el punto de partida, o sea, desde aquí. O sea que usted tendría que, técnicamente, tendría que ir desde el origen, o sea, desde el punto 0 hacia arriba. Y ahora vamos a hacer una marca. Vamos a decir a 6.99, le damos Enter y ahí nos genera la marca. Vamos a hacer todas las marcas de esta línea para simplificarnos el trabajo. Así que aquí sería 7.69. Vamos aquí a buscar la cinta de medir. Buscamos el punto de origen y a raíz del punto de origen subimos el 7.69. Muy bien. Y ahora proyectamos, ¿ok? Le damos delete aquí también. Vamos a continuar y ahora lo que vamos a hacer es subir el punto, pero obviamente para subir aquí tenemos que saber cuánta es la elevación, así que seleccionamos aquí, medimos y tenemos 8.30. Vamos a la opción
Bueno, antes de ir a Move, tenemos que mover aquí el punto al origen y entonces desde el origen subimos a 8.30. 8.30, Enter, y ya tenemos el punto que nos interesa. Es a esa elevación. Seleccionamos la opción de Move. Y ahora buscamos cuánta es esta elevación, este punto, 8.78, así que vamos aquí a Move, decimos que va a moverse a 8.78, Enter. Fíjense que ya podemos borrar esta línea, vamos a porque es una línea guía. Que ya podemos borrar esa línea y finalmente pues ahora lo que hacemos es subir. Podemos dividir esto, pero vamos a subir la línea para propósito de no dilatar demasiado la explicación, pero si usted quiere puede dividir esto en más tramos, va utilizando el método que les había mencionado. Pero miren qué interesante, aquí ya serían 9.24, así que vamos a buscar aquí, subir este punto a 9.24. Y finalmente nos quedaría, bueno, ya aquí la elevación es la elevación final. La que nosotros habíamos calculado, si busca en su apunte, yo por lo menos lo tengo anotado acá para colarme y corroborar, sería 9.7561. Así que si le damos aquí una elevación de 9.7561, quedó donde debe ir. Bien, miren qué interesante cómo quedó la curva vertical. Pero eso no es solo lo único. Miren la ventaja de esto. Vamos a dar save. Recuerde que siempre les recomiendo save. E incluso yo voy a poner en práctica también. Le voy a dar save as. Y lo voy a llamar aquí revisión 1 también. Revisión 1. Para que quede salvado de cualquier cosa, pues se puede hacer cualquier corrección. Bien, ahora vamos aquí a eliminar ya esta línea de control, ya esta línea guía la podemos eliminar, pero sería conveniente hacer un dragging primero. Si usted le da un clic al mouse y se mueve hacia la izquierda, usted selecciona todo ese sector, pero cuidado, aquí parte de la línea que no puede eliminar del escape. O hago un clic fuera de esa zona y ahora sí hizo un dragging hacia la izquierda y ninguna de las líneas está vamos a decir afectada. Le da la opción delete y ahí borró. Bien, vamos a hacer otro dragging y le damos delete, seguimos haciendo dragging para eliminar, ¿verdad? Vamos a eliminar esas líneas de que son unas líneas guías que establecimos al principio para nosotros poder realizar nuestra curva vertical. Ok, entonces para propósitos de elevaciones, Este plano que tenemos aquí, que estamos viendo ahora mismo, es el plano que corresponde a la elevación, al diseño de curva vertical, porque tiene las elevaciones de la línea centro de control. Ahora, hay que hacer un procedimiento antes de seguir muy importante. Y es que nosotros vamos a recordar que todo lo que está en la parte superior de este dibujo lo tenemos que mantener bajo el nombre. Incluso vamos a corroborar que todo esto está tenga el mismo nombre, así que hacemos una selección vía mouse haciendo un despliegue
de izquierda a derecha, oprimiendo el botón de la izquierda, y todo va a cambiar a azul. Entonces usted viene aquí a donde dice Layer y asegúrese que pertenece a al center line, que todo pertenece al center line. Tiene que estar seguro, porque si no, pues entonces esto, cuando usted necesite hacer el despliegue del plano de curva vertical, pues no le va, o sea, lo puede controlar dependiendo de lo que usted quiera visualizar utilizando los layers. Entonces vamos a tener que generar un nuevo layer, que sería para las curvas verticales, que lo vamos a llamar plano curvas verticales. Y ese plano, ya hemos creado el layer, pues lo vamos a seleccionar, que es este que tenemos al frente en la parte inferior. Vamos a hacer un clic sobre la pantalla con el botón de la izquierda y desplegamos aquí y seleccionamos todo lo que es nuestro plano de curva vertical. Y le vamos a dar el nombre en DVD Layer 0, que es como se llamaba. Lo vamos a llamar ahora plano curvas vertical. Miren la ventaja de esto. La ventaja de esto es que si por ejemplo usted lo apaga, pues desaparece de la visibilidad. E incluso si lo enciende, pues se puede observar. Si apaga el center line, va a ver que toda el center line se apaga con todas sus estaciones. Otra ventaja de esto es que si por ejemplo usted está en vista isométrica, como puede ver, toda esta curva sigue siendo horizontalmente inalterada. Pero si hace una vista, vamos a decir, right view, puede ver que esta curva vertical está completamente orientada con las elevaciones. Y eso es muy importante. Bien, ahora lo que procede, y ya con esto pues completamos todo lo concerniente a diseño de curva horizontal y curva vertical, uniéndolo, ¿verdad?, a los videos anteriores que hemos estado estudiando. Y así pues vamos a tener un marco organizado de cómo trabajar con SketchUp. Así que vamos a comenzar. Recordemos que tenemos que ir estación por estación. Esta es la estación 2 más 26.17, así que la vamos a renombrar nuevamente. La vamos a nombrar aquí, y esta es la estación 2 más 26.17. Vamos, enter. Ah, bueno, aquí no sería enter. Recuerden, hace un clic fuera y ya. Pero también en esta elevación nosotros tenemos que poner aquí, tenemos que indicar cuánto es la elevación. Vamos a decir elevación. ¿Y cuánto es elevación? Bueno, o sea, elevación, ya nosotros sabíamos que, recuerden que al principio la elevación donde terminaba, si buscamos en los apuntes, ¿verdad? Yo tengo mi apunte aquí también. Esa elevación a la estación 2 más 26.17 era una elevación de 112 pies. Así que tendría que convertir 112 pies dividido entre 3.28. Eso le va a dar 34.1463. Así que tendría que sumarle los 9 más 9.7561. Y eso le daría 43.9024, que sería la elevación con respecto al mean sea level, al nivel del mar, del punto más alto. Así que sería 43.9024. Y no podemos dejar las unidades, metros. Le di enter, disculpen.
Porque estamos trabajando en metro. Ojo, y he enfatizado mucho eso porque una de las situaciones típicas que puede pasar es que de pronto, como la elevación en Google Earth nos la dan en pie y estamos trabajando en metro, pues tenemos que hacer la conversión para evitar, para trabajar todo el tiempo en las mismas unidades. Ya aquí, pues vamos a buscar cuánto sería la elevación para la estación 2. Fíjese que esta es la estación 2. Vamos a escribirlo así aquí. Esta es la estación 2. 2 0, 0. Y ya tenemos aquí la estación 2 y su elevación correspondiente. Importante, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos que esa elevación la tenemos aquí. Sería 9.24. 9.24 más. Ahora nosotros tenemos que sumarle la elevación de origen, la elevación de control. Fíjese que la elevación de control era. La elevación de control es del punto más bajito, o sea, de donde era la estación 0 más 0, 0. Y fíjense que la estación 0 más 0, 0 es 80 pies. O sea que primero antes de eso tenemos que convertir 80 pies en metros. Por lo tanto, dividimos entre 3.28. Y esa elevación corresponde a 24.39 metros. Así que ya podemos llevarlo a dos cifras más, 3902 metros. Y a eso le vamos a sumar, a ese número, le vamos a sumar entonces los 9.24 que acabamos de medir. Y eso nos da una elevación de 33.6302. Y es lo que vamos a escribir. Aquí sería 33.6302 metros. Enter. No, enter no, clic fuera. Y ya, tenemos la elevación. Vamos para la próxima estación, que sería la estación 1 más 88.03. Así que sería aquí. Sería entonces la estación 1 más 88.03. Y ya está debidamente asignada. Vamos a medir cuánta es la altura. Son 8.78. 8.78 más los 24.3902, así que eso nos da una elevación. Oh, disculpen, tiene que ser en el punto. Fíjense que este es el punto. Eso nos da una elevación de 33.1702 metros con respecto al nivel del mar. Ya tenemos esa elevación. Ahora, ¿cuál es la otra estación? Fíjense que aquí tenemos la PC, que corresponde a la curva horizontal. Ah, importante. Recordemos que nosotros, cuando hicimos este análisis, nosotros teníamos aquí lo que llaman dos curvas. Así que, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es importante que lo identifiquemos. Identifiquemos que aquí pues es la curva cóncava hacia arriba, aquí cóncava hacia abajo. Y para eso usamos el PVT y el PVC, que diferencia de las curvas
horizontales a las verticales. Pero lo importante también son las estaciones. Así que fíjense que aquí tenemos la estación 1 más 52.43, que vendría a ser aquí. La representamos. Esta es la estación. Uno más 52.43. Aquí vamos a tener que editar, porque es bueno siempre, ¿verdad?, resaltar que es una estación. Ahora sí, y vamos a ver el otro. Bueno, ya el otro lo decía. También la elevación. ¿Cuánto es la elevación en ese punto? Medimos 6.23. Así que serían 6.23 más 24.3902. Y eso nos da una elevación de... Eso nos da una elevación aquí de 30.6202 metros con respecto al nivel del mar. Tenemos aquí la estación 1 más 50, sería la estación que tenemos aquí. Vamos a ponerla por aquí. Entonces, esa estación sería la estación 1 más 50, que es esta que tenemos aquí, 1 más 50, y su elevación correspondiente en ese punto. Obviamente tenemos que medir en este punto, así que tenemos que aquí hay 6.02, sería 6.02 más los 24.3902, y eso nos da una elevación. Ahora sí, vamos a escribirla aquí. Nos da una elevación de 30.4102 metros. Vamos a la próxima estación, que sería aquí. Bueno, vamos a escribirla aquí, ¿ya? Que esa es la estación. Curiosamente, es PT también de una curva horizontal. Miren el alcance que tiene esto. Así que tiene estación 1 más 27.50. Y aquí la ventaja de este método es que, mire, observe que aunque esta curva no tiene todas las estaciones a la misma distancia a la vista. ¿Por qué? Porque la curva de top view, o sea, viendo la curva horizontal, es que vamos a poder apreciar la configuración de esa curva, de ese center line. Pero lo bueno es que estas elevaciones que estamos refiriendo aquí a la estación son con respecto a la proyección completamente al plano de esta carretera. Entonces, por ende, esta elevación está, vamos a decir, que concuerda con la estación en el plano directamente. Por eso es que las distancias no están iguales aquí, pero más sin embargo, lo importante es saber dónde está la estación desde la vista de tope con respecto a la proyección. Así que vamos a seguir. Aquí sería la elevación. Vamos a medir. Aquí tenemos que mide
3.95, 3.95 más 24.3902, y eso nos daría 28.3402, así que tenemos aquí 28. Vamos a buscarlo por aquí. Mira, aquí lo encontré. Sería 28.3402 metros. La próxima estación sería la estación 1. Sé que aquí la estación 1, pues vamos a identificarla. Voy a hacer un acercamiento para ahora. Ya. La estación 1 sería prácticamente aquí. Y lo que hacemos entonces es escribir cuánto sería, que en este caso sería 28. Bueno, vamos a corregirlo aquí. Lo seleccionamos. Vamos a editarlo. Edit. Bien, ahora sí, porque se desactivó. Ok, 28. Bueno, la estación es. En realidad es la estación 1 más 00. Hacemos un clic aquí, ya quedó. Vamos a medir cuánto es la elevación, que sería 2.11 más 24.3902, y eso da 26. Vamos a escribir la elevación aquí. Sería 26.50 metros. Ahora tenemos la próxima estación, que ya sería pues la penúltima, porque ya nos quedan dos estaciones para identificar con su elevación. Así que aquí sería la estación 0 más 88.61 y su elevación correspondiente. Vamos a representarla aquí. 1.61. 1.61, así que eso se sumaría a los 24.3902, sería 26.002. Así que aquí sería 26.0002 metros. Y bueno, pues finalmente, porque bueno, siempre es bueno, porque aquí vamos a tener que establecer cuánto es la elevación final, pero ya sabemos que esta es la estación estación 0 más 50. Vamos a acercarnos, pues ya cuando está tan cerca del punto tangencial, pues se hace un poquito difícil interpretar, pero lo que hacemos es que damos zoom. 0.57 más 24.3902, eso nos da 24.96, así que lo vamos a escribir aquí. Sería 24.9602 metros. Ah, importante, no se nos olvide, elevación. Que van a tener que corregir los otros, pero bueno, no es complicación, es cuestión de darle edit, seleccionamos, escribimos elevación. Vamos a ver cuáles están así, casi todos, pero los editamos.
Edit. También editamos este. Okay. Ya lo editamos, vamos a editar este, edit, elevación, vamos a ver, también nos faltó estos dos, así que vamos a ver a corregirlos, edites. Y edites también elevación, ok. Bueno, aquí ya está corregido. Y bueno, finalmente la elevación. La elevación sería pues en la estación 0 más 0, 0, así que vamos a expresar aquí estación, estación 0 más 0, 0, ok, muy bien, y de vez le decimos cuánto es la elevación, que ya sabemos cuánto es la elevación en ese punto, ¿verdad? La elevación sería de 24.3902 metro con respecto al nivel del mar. Y hasta aquí ya nosotros tenemos, vamos a acomodar esto, todo lo que es la curva vertical en un plano vertical con todas sus estaciones y elevaciones. Y no tan solo eso, sino que lo tenemos en el center line, tanto horizontal como vertical también. Vamos a redefinir el nombre porque hemos hecho muchos cambios aquí para asegurarnos que todo se llame de la misma manera. Fíjese que aquí se me quedó una zona sin seleccionar. Tiene que estar todo seleccionado. Y vamos a asegurarnos que todo eso se llame plano curva vertical. Así que nosotros podemos apagarlo, encender para tener los detalles en ese plano. Y podemos ir aquí a la curva isométrica, y no tan solo eso, nosotros podemos decirle, vamos a darle save, vamos a decirle que lo exporte para ver cómo está quedando eso en mi diseño 3D model. Ahora le voy a llamar carretera revisión 1, lo voy a dejar así, me aseguro que sea en KMZ. Y vamos a decir que lo va a llevar a desktop. Y le doy export. Esto sería solamente la línea, el eje central, la línea central de la curva, diseño de curva horizontal y diseño de curva vertical. Así que vamos a ir ahora a Google Earth. Para Google Earth, pues será conveniente el que lo que habíamos definido como carretera, pues lo apaguemos, porque ahora es revisión 1, así que incluso vamos a apagar las secciones transversales. Usted las apaga aquí. Vamos a darle open y vamos a buscar donde dice carretera revisión 1. Y aquí podemos ver ya proyectada. Vamos a darle aquí una vista a tools option. A ver. View preset tilt compass. Y ahí está la curva.
¿Por qué no se ve aquí? Bueno, porque en esa área hay que hacer un corte. Hay que hacer un corte de material y por eso es que no se está viendo. Así que esto es todo relacionado al diseño de curva horizontal o vertical. Pero antes de finalizar, también quiero mencionarle que aquí usted puede ver, por ejemplo, si quiere ver el top view, puede ver top view y tiene las estaciones de su línea centro de carretera. Si quiere ver un front view, usted puede ver cómo esas estaciones operan en tanto verticalmente como horizontalmente, o sea, en la parte horizontal que la toma el top y la parte frontal quedaría en esta forma. No tan solo eso, sino que usted le da un right, puede ver la curva de lado. Y si le da un, por ejemplo, un back también y un left. Así que el alcance que esto tiene es un alcance multifuncional. Y esa es la razón por la cual quise explicar lo que es el diseño de curvas verticales, curvas horizontales, todo también comunicándose con el programa de Google Earth y utilizando SketchUp. Y esto es todo con relación a la línea centro del diseño de una carretera. Ahora, ya en esta etapa, pues lo próximo sería, que eso ya pues lo veremos más adelante, sería ya el ver asignarle los a repartir lo que son los anchos de carriles, los encintados, las aceras, y ya prácticamente estaría el diseño completo referido a sus correspondientes estaciones. Espero que les haya gustado mucho esta serie de videos hasta aquí. Y bueno, si les gustó estos videos, por favor, denle like aquí en la esquinita. Siempre acuérdese de este servidor. Y será pues entonces hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.